Muy buenos días a todos. Hoy, si no me equivoco, es 2 de julio y son las 10 y 7 de la mañana de hora de España. Y va a dar comienzo una entrevista a la compañera del Coven Internacional Ecléctico, Gala Lorenzo. Y la entrevista que tenemos planeada para hoy es sacarle todo el jugo que podamos a nuestra compañera, en el buen sentido de la palabra, porque nos trae información muy buena acerca del eneagrama. Y llevamos ya un tiempecito que hemos dado cierta herramienta sobre lo que se titula en el mundo de la Wicca y más allá de la Wicca, el trabajo de sombra, el trabajo de identificar nuestro subconsciente, el trabajo de podernos conocer a nosotros mismos, el trabajo de identificar patrones robóticos, pilotos automáticos, aspectos de nuestra personalidad que se mantenían en punto ciego. Y tiempo atrás tratamos el tema de la programación que pudiera llegar a existir dentro de los chakras. Estuvimos viendo patrones muy clásicos como era la culpa, el abandono, el no valgo. Pero la verdad es que es muy bueno encarar el tema del eneagrama porque sí que vemos que es otro espacio y otra herramienta muy grande con la que poder trabajar, el trabajarnos, que es el trabajo más glorioso que puede existir, ¿no? Y nada, damos la bienvenida y los buenos días a nuestra compañera Gala. Muy buenos días, Gala. Buenos días a todos, ¿qué tal? Y también nos acompañan otros compañeros y otras compañeras que son libres de participar en la entrevista, que nosotros, como todo el mundo sabe, no hacemos entrevistas pactadas, pero sí intentamos de que fluyan con la mejor energía posible. Y nada, Gala, si me gustaría preguntarte en un primer momento, ¿cómo conociste el eneagrama? ¿Cuándo comenzaste a estudiarlo? ¿Cuándo te diste cuenta de su fuerza? Bueno, pues al principio cuando empecé a escuchar hablar del eneagrama fue de una manera casual en cursos de crecimiento personal de otros temas y había algunas personas que conocían el eneagrama y en los ratos de descanso empezaban a hablar, ¿no? Entonces, la verdad es que al principio yo cuando lo conocí, en la primera vez me generó muchísimo rechazo porque me parecía que era etiquetar a las personas. Y me tiré varios años diciendo, no, no, esto no me gusta, esto no puede ser y tal, ¿no? Porque claro, además yo venía mucho de hacer trabajo en institutos, en colegios, trabajando con etiquetas. Entonces era como, bueno, y ahora me voy a poner una etiqueta de que soy un 4, que soy un 3 y voy a verme solo con ese patrón. Entonces me parecía que no podía ser así, ¿no? Hasta que ya luego fui entendiendo que realmente es un patrón que reproducimos, cada uno reproducimos un número de este eneagrama, aunque tenemos de todos, y que realmente es nuestro ego, es la forma de funcionamiento de nuestro ego, y verlo y entenderlo nos hace entender cómo funcionamos, ¿no? Cuando estamos sobre todo en momentos más difíciles en nuestra vida, cuando estamos en momentos de mayor desequilibrio, entonces solemos ir hacia ese patrón, pero que nosotros somos mucho más que todo eso, ¿no? O sea, nosotros somos seres espirituales, divinos y no. Y sin embargo, para estar aquí en la Tierra, desarrollamos este ego, estos patrones que nos sirven para crecer también. O sea, que tiene una parte positiva, aunque veremos que representa el ego y siempre el ego se estigmatiza como algo muy malo, ¿no? Pero realmente es algo que nos ha resultado útil durante muchos años de nuestra vida, que tiene raíces en nuestra más tierna infancia, estos patrones, este ego, y que tiene una utilidad. Entonces, bueno, pues ahora iremos hablando un poquito de todo esto a lo largo de la entrevista. Si me dejo guiar un poquito por mi instinto en las preguntas, porque como te digo, normalmente no,
no estructuramos demasiado las entrevistas para que fluyan así de esta manera, ¿no? Y por seguir un poco el hilo, te podría preguntar si te apetece hablarnos un poco sobre el origen del eneagrama. Yo he comenzado con música sufí, por todo lo que se sabe que tiene vínculo con el sufismo, también se dice que tiene vínculo con el cristianismo primitivo. ¿Y nos podría tú comentar algo sobre el origen del eneagrama y cómo va llegando a nuestros días? Sí, parece ser que el eneagrama era un conocimiento que estaba oculto en monasterios sufíes. No sé exactamente de la zona, pero Oriente Medio, puede ser El la zona Cáucaso. de Kazajstán, por ahí, había escuchado yo. Y en el Cáucaso mucho, en Armenia, Georgia, ¿no? Ajá, sí, toda esa zona, ¿no? Y bueno, pues parece que Gurdjieff. Que bueno, pues muchos ya lo conocéis, ¿no? Una persona muy, muy sabia que trajo un conocimiento espiritual al mundo occidental, pues estuvo visitando alguno de estos monasterios y le fue pues dado a conocer este conocimiento, ¿no? Entonces, él lo trajo al mundo occidental, a Rusia. Hubo también una persona que escribió sobre lo que decía Gurdjieff, que fue un periodista ruso también, Auspensky. Y luego, bueno, pues siguió el camino. Bueno, hubo personas que fueron aprendiendo y estuvo un chileno, Óscar Ichazo, que estuvo llevando este conocimiento del eneagrama a Chile. Y en Chile lo conoció el doctor Claudio Naranjo, que pues quizá también muchas personas ya lo conocéis, que fue también para mí es un sabio, una persona que ha aportado muchísimo. Fue un médico psiquiatra chileno que murió hace un par de años, a los 85 años. Sí que es el segundo gran divulgador. El primero pudiera ser Gurdjieff y el segundo pudiera ser Naranjo. Claro, o sea, Gurdjieff fue el que lo trajo y es como la fuente, ¿no?, de la que llega. Y luego Naranjo lo que hizo fue primero traerlo al mundo hispanohablante y luego juntarlo con todo el conocimiento de la terapia gestal. Porque él fue un alumno directo de Fritz Perls, que vivía en California, en Estados Unidos, ¿no? Que fue el fundador de la terapia gestal o gestal. Y bueno, pues Claudio Naranjo era de los alumnos hispanohablantes de él. Porque claro, luego hay otros alumnos que eran de habla inglesa, pero él lo trajo todo al mundo de habla hispana. Entonces ahí lo mezcló con el eneagrama y bueno, y con muchas más cosas, porque esta persona era un erudito tremendo. Y bueno, pues ahí hizo un programa que se llama Programa SAT, que tiene cursos aquí en España, que significa Seekers at the Truth, que significa... After the truth, perdón, es eso, buscadores de la verdad. Y Sat también en sánscrito es santo nombre, ¿no? Entonces, bueno, pues así por lo menos me ha llegado a mí. Yo he estudiado en esa escuela, he leído muchísimo de todo lo que ha escrito Claudio Naranjo y me gusta mucho ese enfoque porque he visto otros enfoques y otras ramas. Y yo creo que Claudio Naranjo le da una profundidad bastante grande, ¿no? Y luego hay muchas personas también que han seguido a Claudio Naranjo que han aportado también al eneagrama, otras miradas, como por ejemplo la mirada de la bioenergética o análisis del carácter, que viene de Wilhelm Reich y Lowen, y que hoy os voy a contar también un poquito, porque es la mirada de la evolución de la persona y de en qué momento se va formando cada número. Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos ahí, además en España y en Latinoamérica está muy vivo todo este tema de las enseñanzas de Claudio Naranjo. Están estos programas que os digo, SAT, que suelen ser 5 días de introducción y luego unas formaciones de 10 días presenciales intensivos. Y bueno, pues se trabaja pues en grupos enormes de mucha gente, se trabaja con la terapia gestal, con el eneagrama y bueno, es muy bonito, un trabajo precioso y muy amoroso también, ¿no? Para poder mirar nuestra sombra, pues
desde un lado compasivo. Porque al final, si no, también nos cuesta acercarnos, ¿no? En el momento en que vemos, uy, pues soy así, qué horror, qué mal, no me gusta nada mi número, pues ahí, eso nos pasa a todos, ¿eh? Son fases también. Además, Pero bueno. se podría ver cómo ese tema ha sido suavizado en el último siglo, ¿no? Porque sí es verdad de que Gurdjieff, cuando trae el eneagrama, lo traía del mundo sufí así en el estado puro, podríamos decir, y era como muy doliente y era terrorífico para el ego. Hablando un poco con la verdad en la boca, ¿no? El trabajo de sombra de la escuela de Gurdjieff era bastante duro y esa dureza como que llega hasta el hombre que acabó enseñando a Naranjo, ¿no? Óscar Chasso, ¿no? Ese era Claro, su nombre, del sí. boliviano que se juntó en el desierto de Ica con Naranjo, ¿no? Y eran, lo digo porque como que el eneagrama tiene un periodo donde se suaviza, ¿no? Y es cuando empiezan a nombrarse a los eneatipos con los números, más allá de con ciertos apodos que llevaban y todo ese tipo de cuestionamiento, ¿no? Claro, sí, se empieza a nombrar con números, porque es verdad que en muchas escuelas lo empiezas a ver y cada uno tiene un nombre. Cada número, por ejemplo, algunos te dicen el 4, es la envidia, otros te dicen el 4, el artista, otros te dicen el 4, el inconformista. No sé, hay un montón de nombres, ¿no? Y claro, Claudio Naranjo dice, vamos a ponerle un número que claramente se identifica con ese número, porque al final el ego también busca, yo soy 4, soy artista, oh, como qué maravilloso soy, ¿no? Pero no se trata tanto de buscar, por Pero supuesto, digamos hay bondades en cada uno, hay muchas bondades en cada número también, ¿no? pero Pero al también fue final una estrategia de busca difusión, agarrarse, ¿no? Sí. también fue una estrategia de difusión el poder jugar entre ese bien y ese mal, porque en la escuela original, como que en vez de decir cuatro el artista, se decía directamente cuatro el envidioso, ¿no? Es un poco también el tener la capacidad de llegar a más personas. Esa suavidad, con esa suavidad pierde fuerza la esencia del eneagrama. ¿Cómo ves tú más ese aspecto también? Perdona que te haya interrumpido un poco. Sí, yo creo que es necesario mirarlo con compasión, porque si no, al final todo lo que rechazas permanece. Entonces, si tú dices, soy tal, qué mal, tengo esta sombra tan chunga, al final no la quiero mirar, me da horror verla y no la miro, pero es que esa sombra que está ahí tiene un mensaje muy importante para ti, para tu vida. Entonces es muy importante poderla mirar e integrarla. Podríamos decir de que el eneagrama nos presenta a 9 actores de teatro capaces de realizar toda la novela de la vida. Totalmente. Sí. Claro, es como máscaras, porque realmente nuestro ser, pues no tendría estas máscaras, ¿no? Pero tenemos esta máscara para sobrevivir en este teatro de la vida, ¿no? Y claro, sobre todo es una máscara que hemos desarrollado desde niños, pero desde ya en adultos se nos queda pequeña, se nos empiezan a quedar pequeñas estas máscaras. Y empezamos a necesitar romperlas, salir de esos patrones que a veces nos encasillamos demasiado y no son funcionales para nuestra vida. Nos vemos que nos atascamos siempre en lo mismo, ¿no? Entonces necesitamos romper por algún lado, pero romper de una forma amorosa también, o sea, viendo qué hay detrás de esa máscara. Porque detrás de esa máscara hay una vulnerabilidad muy grande, sea el eneatipo que sea. Hay una vulnerabilidad muy grande que es la herida que tuvimos en nuestra infancia. ¿Crees tú que es necesario que para que esa personalidad se forme, tiene que venir ese pequeño craqueo, ese pequeño crujido, ese primer trauma? ¿O que el ser humano al nacer ya es portador
de esas nueve energías y una se manifiesta desde el nacimiento o incluso desde antes? Bueno, claro, hay personas que dicen que sí que Oh, perdona, viene. perdona, te planteo una otra vez la pregunta. ¿De verdad se puede encontrar alguna excusa en cualquier suceso sucedido en la infancia? ¿Se le puede encontrar a que de tal manera se me cayó el biberón o me entregaron la leche demasiado fría? ¿Se le puede echar esa la culpa y la excusa a algo así para que seamos portadores de una de esas nueve energías? A ver, sí, no. O sea, no es tan sencillo, ¿no? Como esto de que se te caiga el biberón o la leche caliente, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo largo de nuestro desarrollo, de los cero, bueno, desde el útero de la madre hasta los 7 años, hay un proceso de desarrollo y ahí, claro, dependemos totalmente de los adultos, ¿no? Y de nuestro entorno. Entonces, ese entorno puede ser un entorno que nos cuida y nos protege muy bien. O puede ser un entorno que tiene dificultades, tiene disfuncionalidades, ¿no? Entonces, depende de la etapa de estos, desde el embarazo, desde el útero hasta los 7 años, depende del momento de mayores dificultades, ahí nuestra personalidad se queda como más fijada, más enganchada, y eso genera estar en un número o en otro. Por ejemplo, el 5 viene desde el útero hasta los 3 meses, más o menos. Es una herida que es más fuerte, digamos, que en otros momentos de la vida en esa edad. El 4 sería desde los 3 meses hasta los 18 meses, que es lo que en bioenergética se llama etapa oral. Podemos ir viendo cosas, ¿no? Pero bueno, el 5 puede ser que hay una sensación de no seguridad en el entorno. Entonces, eso, por eso son estos problemas del embarazo o de los primeros 3 meses, que el bebé acaba percibiendo que hay algo que no es seguro en el mundo. Y ahí se le queda como fijado en su carácter y eso le marca unas pautas para los siguientes años, ¿no? Para el resto de su vida, en realidad. Luego ya depende de cada uno, pues lo trasciende más o menos, ¿no? También hay grados de neurosis, digamos, hay grados que puedes tener cierta fijación en esa etapa que te marca tu patrón, pero eres una persona pues bastante saludable, o puede ser una persona que tuvo ahí un tema tremendo y tienes una neurosis muy grande también, ¿no? O sea, que en cada número podemos estar muy sanos o muy disfuncionales, ¿no? O más, digamos, enquistados en esos patrones. Entonces, no es bueno estar en ningún número ni en, o sea, que no es bueno ni malo, simplemente la cuestión es mirar y crecer, evolucionar como personas, estemos en el número en el que estemos, ¿no? Entonces, bueno, os decía, por ejemplo, el 4 es esta etapa que lo llaman la etapa oral, que es una etapa en la que el bebé, de los 3 meses a los 18 meses más o menos, necesita la nutrición de la madre y está totalmente fusionado emocionalmente con la madre y necesita este calor mamífero. Entonces, suele suceder en personas que a lo mejor pues les han podido dar el biberón cada ciertas horas en lugar de, o sea, no han tenido un contacto muy cariñoso o la madre tuvo una depresión postparto o cualquier tipo de problema que no estuvo muy sostenedora, muy presente, muy nutridora en esa etapa, ¿no? Luego vendría el 9, que el 9 es la etapa de los 18 meses a los 2 años y medio, que es la etapa de dejar el pañal, en la etapa en la que también le dices no a tu madre, empiezas con el no, se aprende el no. Y te empiezas a dar cuenta de que tu madre es una persona y tú eres otra. Y ahí se hace una separación y es el momento también de poner límites. Es un momento en que aparece la rabia, que está totalmente vinculada al tema de poner límites, las rabietas de los 2 años. Y esta etapa tiene que ver con cómo se han gestionado esas rabietas. También es un momento en el que aparecen hermanos en muchas familias, ¿no? Entonces la madre gira su mirada hacia el hermano pequeño y a veces no, pues no atiende tanto como el bebé necesita al más mayor, ¿no?
¿Qué más? Por ejemplo, luego el 3 y el 6 vienen en la siguiente etapa, que serían de los 2,5 hasta los 3,5 o 4, que es una etapa que en análisis de carácter lo llaman la etapa fálica. Y es una etapa en la que el niño se da cuenta de que está su madre y está su padre y empieza a buscar un lugar entre los dos, empieza a buscar un lugar en la familia. Empieza esta primera etapa de lo que llamaban o llaman el complejo de Edipo. Y empieza a buscar, a ver, pues yo soy niño, me identifico más con mi papá, entonces con mi papá me identifico, pero a la vez no me gustan cosas, entonces hay un amor-odio ahí, pero a la vez mi mamá me encanta porque es diferente, porque no sé qué. Empieza este momento del complejo de Edipo y ahí empieza una etapa en la que el niño empieza a salir al mundo, también a descubrir, empieza a separarse de los padres, hacer pequeñas aventuras, saber qué hay más allá y vuelve. Entonces, depende de cómo se ha recibido a ese niño, si se le ha aceptado esas excursiones, estas cosas, ¿no? De ir a explorar o no, el niño también percibe pues que lo que hace es adecuado o no. Estos son dos eneatipos, el 6 y el 3, muy centrados en el hacer. Y son personas que vienen a lo mejor de mucho premio o mucho castigo. El 3 son personas que ha habido más premio en su vida y el 6 más castigo en relación con esta salida a explorar el mundo, ¿no? Y esta idea de los padres de que el niño sea bien portado, ¿no? Te premio si lo haces bien, empieza ya un poco este punto educativo, pero que para generar una neurosis tendría un grado insano de que los padres quieren que el niño tenga determinado comportamiento social. Y luego ya viene, dime. No, 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 perdona, perdona, sí, continúa, cala, perdona. Y luego vienen ya las etapas, la etapa siguiente, que sería desde los 3,5, 4 años hasta los 7, que están los otros 4 números, el 7, el 2, el 8 y el 1, que son, bueno, corresponden a lo que Freud y luego en análisis de carácter llamaban la etapa genital. Y es como la segunda parte del complejo de Edipo, sería el momento de la resolución, que el niño mucho más claramente o la niña buscan su lugar en la familia, se da mucho más clara la identificación o el rechazo del progenitor del mismo sexo y esta especie de enamoramiento del progenitor del sexo contrario, aunque no siempre tiene que ser así, también puede ser al revés, los patrones, ¿no? El caso es que, bueno, pues en esa resolución también se van fijando estos caracteres, ¿no? El 2, el 7, el 1 y el 8. En esa búsqueda del niño de también de encajar en la familia o esos patrones que los padres a veces pues quieren hacer encajar a los hijos, ¿no? Sí, pensando que es lo mejor, pero que a veces son disfuncionales, ¿no? Entonces, bueno, pues sí hay una evolución. Luego hay una cosa que también lo llaman el temperamento, que es que, bueno, pues dicen que ya en el útero venimos con un tipo de energía. Entonces, esa energía en combinación con las vivencias es lo que sí va a dar el número del eneagrama. ¿Vale? Hay personas que dicen que directamente venimos ya con un camino muy marcado para ser un número. Yo no lo sé, pero sinceramente a mí sí me cuadra esta explicación de las vivencias pues en la infancia, ¿no? Porque además, bueno, todo este tema de las vivencias en la infancia da lugar a unos cierres energéticos en el cuerpo y a unos tipos corporales. Es muy interesante, hay una página en la que lo podéis ver muy bien, luego lo mando al grupo, que se llama Psicólogo Barcelona, psicólogo-barcelona.cat. Es un psicólogo que se llama Jordi Pons, tiene la descripción de todos los eneatipos, desde mi punto de vista bastante completa y bastante bien. Y ahí podéis ver dibujitos del tipo corporal de cada uno. Y es curiosísimo porque, bueno, pues dices, ¿cómo puede ser que realmente haya una forma del cuerpo de cada persona? Pues sí, o sea, de cada eneatipo, pues sí la hay, ¿no? Por Bueno, te ejemplo, un momentito, Gala, dime. un momentito.
tienes que darte cuenta de que, por ejemplo, las nueve energías han sido presentadas en su origen, en el Eneagrama, bajo la fuerza de nueve pecados capitales existentes en Oriente Medio. Y siendo uno de los pecados la pereza y otro pecado la gula, se puede llegar a intuir un poco esa morfología de ciertas cuestiones, de ciertas energías, si no se trabajan, ¿no? Porque Claro. el que tiene gula, el que tiene la gula, mi maestra le llamaba el mamón directamente, porque era de la que gastaba las bromas duras del eneagrama duro. El que tiene la gula y no se trabaja, verdaderamente es que termina en una gula completamente auténtica, y son estas personas que te las ve continuamente festejando con el queso y el jamón y la cerveza, y de ahí esa energía acaba sacando como una forma, ¿no? Luego también, por ejemplo, bueno, hay también ciertas energías que llevan a tener muchísima actividad, ¿no? Lo digo por la diferencia que pueda haber, la primera diferencia que pueda haber, a lo mejor a mí puedo observar a nivel físico entre lo que es delgado y de lo que es una persona un poquito más gruesa. ¿Podría ser así la primera apreciación física? Bueno, claro, al ser nueve tipos, sí es verdad que hay algunos eneatipos que son muy delgados y otros tienden a ser más rellenitos. Pero, a ver, ¿cómo lo explico? Yo diría que es más una cualidad energética. Por ejemplo, tú ves a los siete tienen una energía vital como de excitación, de guau, qué guay la vida. ¿Te refieres tú físicamente, incluso al interpretarlo a la hora de caminar una persona? Sí, o sea, se ve en la energía en cómo habla, se ve en la energía que te transmite en los ojos, se ve en la postura, se ve como en la iniciativa para moverse o no moverse, ahí, o sea, se ve en todo, en todo. Yo me acuerdo en el curso del Eneagrama que hice, que fuimos saliendo todos agrupados por eneatipos y era graciosísimo porque era salir. Allí habían puesto como una especie de escenario, ¿no? Un estrado, y salíamos 8 o 10 personas de cada eneatipo. Había algunos que eran muchas personas, otros que había solo uno. Y era coger el micrófono y decir las primeras palabras, y ya tenías a todo el resto del grupo muerto de risa, porque según abres la boca, ya es como qué eneatipo eres. ¿Recuerdas tú Vale. la experiencia que hemos tenido los dos mientras que formábamos y nos poníamos de acuerdo para la entrevista? ¿Te acuerdas? Que te dije en un periquete tu número, ¿verdad? Claro, si hay una energía que se ve, hay una energía totalmente. Me dijiste tú, has acertado. Y te digo yo, no, 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 acertar no, no es la palabra buena. Porque como nos den un milímetro, como que vemos. Una pregunta que yo creo que para las personas que nos oyen va a ser buena, y también de sí a todas las personas que nos acompañan, que pueden participar libremente, que voy a cerrar yo un poquito más el pico, para ver si también ellos quieren hacer algunas preguntas, que creo que va a ser algo muy bueno. Pero la siguiente pregunta que te dejo así es, ¿cómo le podrías tú explicar a las personas que nos van a oír? ¿Cómo averiguan ellos qué eneatipo tienen, qué energía tienen de las nueve? Pues lo primero que yo diría para saber qué eneatipo tienes es que trates de ver si eres una persona muy emocional, muy mental o muy instintiva, ¿vale? Y eso me parece una de las cosas más interesantes del eneagrama y también más básicas. Y es que los números 2, 3 y 4, si queréis verlo, está ahí en el chat, en cualquiera de las fotos que me han dado, los eneatipos 2, 3 y 4 son los emocionales. Entonces tienen una tendencia a sentirse más desbordados o más
con una presencia muy fuerte de las emociones en su vida. El 3... Vives más con los chakras del corazón, ¿no? Sí, pero digamos que aunque están muy conectados con las emociones, hay un punto como de desborde de eso. ¿Vale? O sea que, por ejemplo, el 4 a lo mejor puede quedarse en la melancolía, hundido así, pues tiempo, o el 2, por ejemplo, que es el orgullo, pues sentirse ahí como muy, como demasiado complacido de sí mismo, ¿no? De lo bueno que es, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, o sea, como, y por ejemplo, lo que iba a decir, el 3 es de los emocionales el que menos lo muestra, aunque luego es emocional por dentro, pero por fuera puede ser una persona muy neutra. Entonces, bueno, hay muchos matices, ¿eh? Hay muchísimos matices. El Eneagrama no es algo fácil para ver, pero sí me parece un camino que es tan profundo que vale la pena dedicarle tiempo, ¿no? Sigo, por ejemplo, el 5, el 6 y el 7 son mentales. Entonces, son personas claramente muy mentales. Por ejemplo, se puede ver, la frente es bastante patente en los 3. Se ve como a una frente ahí con cierta predominancia, ¿no? Y se ve que racionalizan en general las cosas que les pasan, buscan la explicación de todo, unos más, otros menos, unos desde un lugar, otros desde otro, pero están mucho en la mente. Y hay un punto que es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, en el 5, pues Claudio Naranjo era un 5 y eso le llevó a un punto de erudición tremenda, ¿no? Pero también hay un punto de desborde en el 5, 6 y 7 de desborde de esa mente, ¿no? Son eneatipos que les viene muy bien la meditación. Claro, también cada uno tiene un poco su medicina o desde un lugar, ¿no? Y luego el 8, el 9 y el 1 son eneatipos que tienen más predominancia de la parte instintiva. Digamos que funcionan más como en la parte neurótica desde las tripas, de tomar decisiones, quiero esto, me resuena para acá, impulso, un impulso. Entonces, si os fijáis, estamos hablando de los 3 centros. El centro mental, que, bueno, pues yo ahí lo relaciono con el 7º chakra, el centro emocional, que sería el centro del corazón, y el centro de instintivo, bueno, ahí podrían estar chakras 1, 2 y 3, o quizá el 2, no lo sé, no sé exactamente, pero bueno, o el Dantien inferior, a mí ahí me viene más un poco desde los que... Sí, además la escuela de Gurdjieff fue la que hizo una buena traducción al castellano de esos chakras al español, la escuela de Yasso y de Naranjo, ¿no? Esos 3 chakras inferiores, motor, instintivo y sensual. Claro. Claro, entonces ahí es eso, es más como funcionan más con ese estrés. Y al final estamos hablando, Claudio Naranjo habla mucho de la tríada, de las tríadas, o sea, de la tríada que sería esto de mente, corazón y acción o instinto o acción instintiva, ¿vale? Y lo que buscamos con este conocimiento del Eneagrama es la integración de las 3. Digamos que hay un, por ejemplo, en el 8, el 9 y el 1 hay un punto de desborde de esa energía instintiva, de acción instintiva. A veces hay como que atar un poco el caballo, ¿no? Y decir, a ver, un momento, mis tripas me dicen que vaya para allá, ¿es una decisión saludable o no lo es? ¿No? Entonces, ir mirando esto, ¿no? Para lograr, cuando trabajas estos 3 centros y tienes un equilibrio, ahí llegas más a la visión espiritual. O llegas a una visión un momentito, por ponerme, me voy a empezar a meter en terreno especulativo y práctico. Por ejemplo, la energía 9 ha sido conocida mucho tiempo por la pereza. Y es bien conocido de que también en su estado más positivo era conocido también por el pacificador. Entonces, vemos que las personas que están bajo la energía 9 son las típicas personas, los típicos muchachos que cuando se han criado en un barrio malo y hay gente que se está discutiendo y peleando, entra este muchacho, en vez de a meter cizaña, entra a separar la pelea, por ejemplo.
¿no? Sí. Pero Sí. vemos de que es una persona tranquila, escucha bien, también puede abrirse y es dialogante, pero vemos que en un momento dado de la vida esta persona puede querer afrontar su ego y evolucionar. Entonces empieza a tratar su sombra. Y cuando trata a su sombra, el número 9 reconoce claramente como su pecado de la pereza a veces hace, un número 9 puede hacerse, puede llegar tarde, puede llegar tarde. Un número Claro. 9 a veces en una excursión se va quedando el último. Van 30 personas andando en un senderismo y ¿quién se va quedando atrás y atrás y atrás hasta que el resto del grupo lo tiene que acabar esperando? ¿De Sí. acuerdo? Entonces, un trabajo sería, es muy doliente esto de la sombra, ¿eh? Y del cuarto camino del eneagrama. Un número 9 para querer evolucionar tendría que hacerse consciente de que a la hora de amarrarse los zapatos es el número que más lento tarda. Claro, o sea, ver eso es un síntoma, Nueve digamos consciente, que... el número 9 es consciente de que a la hora de abrir en una clase un libro y sacarlo de la maleta, el número 9 es consciente de que es el último en hacerlo. Claro, todo depende del grado de conciencia, ¿no? Un grado de conciencia o grado de neurosis. En todos los números hay gente en mayor neurosis. Y hay gente en mayor conciencia. Cuanta más conciencia tienes, más claramente ves esos patrones, los puedes mirar de frente y también puedes actuar para cambiarlos. El Lo que número pasa 9 ve que que si quiere a lo mejor emprender una empresa, es bueno de que trabaje ciertos aspectos, ¿no? Y consideraría de que a veces es disonante por no tener totalmente en equilibrio esas tres fuerzas principales, intelecto, sentimiento y acción. Claro, o sea, cada eneatipo al final tiene que pelearse, ese no es la palabra, pero bueno, tiene que poder mirar qué le está pasando, porque en realidad a todos nos pasan cosas desde pequeños, ¿no? Pues en este caso dices el 9 llegar tarde, ser el último, dices, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto, no? Por ejemplo, en el 9, es que el tema de los pecados capitales, bueno, que sería el... Vamos a ver, estos que están en azul, que tenéis ahí en el chat, el penúltimo, este que tiene arriba, pone 9 pereza, ¿no? El 9 lo llaman pereza o también indolencia o acidia, porque no es tal cual la pereza de vaguería o de dejar cosas para el final, aunque también puede haber un punto de eso, ¿no? Pero el 9 es mucho el olvido de sí mismo. Entonces, el 9 es mucho de hacer cosas por los demás. Porque de alguna manera haciendo cosas por los demás se siente visto y se siente querido y siente que existe en la sociedad, en el mundo, que pertenece a algo. Entonces, esa es su necesidad. Es como la parte que no quedó resuelta en su vida. Entonces, va por ahí. O sea, hay que entender muy bien cada número. Por ejemplo, el El 7 número, que es. perdón. No es la gula de comer mucho, porque, por ejemplo, el 9 en el subtipo de conservación suelen ser personas que comen mucho. Comen mucho por olvidarse cuando tienen problemas, como es el típico que come como evasión del mundo, ¿vale? Y sin embargo, el 7 no es tanto con la comida, aunque sí puede ser el típico que va a un restaurante, ahora voy a un mexicano, ahora voy a un árabe, ahora voy a no sé qué, pero también es el que busca como comerse el mundo. Es una gula en el sentido de probarlo todo. Si hago puenting, wow. Si me voy a Tailandia, fantástico, ¿no? O sea, como son gente que a lo mejor se mete en muchas terapias de muchos tipos. Si son a lo mejor incluso con algunos psicóticos o algunas historias, también, o sea, como buscar. Y también son personas que se pueden llevar una tienda de campaña a una cafetería, ¿no?
Sí, o sea, buscan siempre lo excitante, lo que sea un poco así Y como. se llevan en la caseta de la feria los 7 días de la semana de que dura la feria entera. Está siempre en la cresta de la ola, efectivamente. Entonces, es una gula en ese sentido, ¿no? O, por ejemplo, en el 8, la lujuria, nosotros eso lo entendemos normalmente en un sentido sexual, ¿no? Pero no es en ese sentido, o sea, es en un sentido de que lujuria es como quiero mucho de todo, o sea, quiero algo y lo cojo y, por ejemplo, me como un filete de 1 kilo o un pescado de kilo y Y se medio porque lo quiero. entrampa, y se entrampa para comprarse y se hipoteca con el banco para comprarse un Audi negro grande. Totalmente. Y además, bueno, el 8 tiene ahí una tendencia a hacer trampitas. A ver, en el segundo, Y vamos es a ver. muy agresivo cuando es jefe, ¿eh? Mirad, en el segundo, el último que he enviado, que empieza arriba, 9, indolencia, 8, venganza. El 8 tiene un punto de venganza con el mundo, como que hubo algo que él sintió o ella que no le fue dado en su infancia. Y eso fue muy doloroso para él o para ella. Y entonces decide que ahora no va a pedir las cosas, sino que las coge. Y eso puede Entonces, suponer vengarse, por ejemplo, decir, pues las multinacionales trabajan y joroban mucho a la gente, pues ahora yo le estafo a una multinacional como venganza. Entonces hacen pequeñas venganzas. No se dejan sí, achantar. había un dicho del Eneagrama que decía que las cárceles estaban llenas de número 8. Totalmente, Al sí. igual que el cuerpo de, pero que nadie se asuste, que el cuerpo de enfermería está repleto de número 2, que el cuerpo de político está repleto de números 1 y números 5, y que los escenarios de el escenario de teatro está repleto de número 4 y estas cosas. Por recapitular un Totalmente, poco, totalmente. el Eneagrama le propone al 9 que se ponga las pilas cuando quiera dirigir un grupo. Le propone al 8 que deje de ser tan agresivo cuando dirija un grupo. Le propone al 1 que no sea tan juicioso y tan quisquilloso cuando dirige un grupo. Le exige al número 5 de que sea un poco más sociable y se relacione de mejor manera. Le pide al número 4 que deje de ser tan melodramático. Sí. Al número 2 le pide que deje respirar un poquillo a la gente, que deje de hacer tantas cosas por su propio bien. Sí. A ver, hay una parte que es que dejes de hacerlo, pero también lo que pasa es que cuanto más quieres dejar de hacer algo, a veces más lo haces, ¿no? Por una especie de enquistamiento, de ruta que ya está creada. Entonces yo creo que se trata más de verlo primero. Y de acompañarlo y ver qué hay detrás. Y según vas trabajando, vas pudiendo también abrir a hacer otras cosas, ¿no? También hay que entender, por ejemplo, porque estábamos hablando ahí como desde los pecados capitales, ¿no? Que estaban en el cristianismo, son 7, aquí hay 9, pero un poco estábamos viendo esa mirada, pero fijaos en esa misma diapositiva, en esa misma foto, debajo está el que pone 9 acción. Por ejemplo, el 9, cuando ya encuentra más salud, va trabajándose sus dificultades, va viéndose esos patrones, el 9 entra en la acción inspirada. Es una acción de tripas conectada con corazón y conectada con la mente. Es una acción inspirada, ¿vale? Nos está Y si hablando ya vamos. de cuando la persona está totalmente en equilibrio. Exactamente, totalmente no estamos nunca, ¿no? Pero sí cuando. A ver, hay muchos momentos de nuestra vida que estamos más equilibrados y hay momentos de nuestra vida que pues nos descentramos, hay más presión, más estrés ambiental o interno por lo que sea y nos descentramos más. Entonces todos nos movemos, a ver, todos no estamos constantemente haciendo un patrón, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando estamos un pelín más estresados ya se nos va por ahí la cosa, ¿no? Somos como que Nos caemos en eso. comprometemos a ayudar a miembros del Coven que quisieran averiguar su eneatipo. Sí, podemos hacerlo.
Y nos hemos centrado un poco en el trabajo personal que permite realizar el Eneagrama. Pero, ¿y a nivel de terapeuta, a nivel de la ayuda que puede darle a percibir las energías dentro de un grupo? ¿Cómo ves tal cosa? ¿Cómo es Bueno, el Eneagrama como instrumento de diagnóstico? a ver, yo creo que lo primero es que un terapeuta o un maestro también, que Claudio Naranjo habló mucho, aplicó mucho el Eneagrama al tema de la educación. Es interesante que un terapeuta, un maestro, un trabajador social, cualquier persona que trabaje con gente, primero sepa cuál es su propio eneatipo. Esa es la primera. Antes de buscar y mirar a los demás. Mirar a los demás al final nos viene, incluso con nuestra familia a veces, pues sabemos, mi padre es un tal, mi madre es tal, mi hermano no sé qué, mi novio, mi pareja, mi expareja, lo que sea. Eso lo solemos ver muy fácil, pero no se trata tanto de ver a los otros, sino de vernos a nosotros. ¿Por qué? Porque yo puedo estarme dando cuenta, si trabajo con un paciente, que yo estoy metiendo ahí algo mío. Y no estoy viendo al paciente o al cliente, como queráis llamarlo, de una manera más esencial, sino que estoy mezclando con Prefiero la cosas que palabra son paciente. patrones míos. La palabra O por ejemplo, paciente me a gusta los muchísimo más. La palabra cliente no me gusta tanto. La palabra paciente me gusta mucho más. Claro. Pues eso, y por ejemplo, los maestros. Pues antes de buscar etiquetar a un niño, en los niños. Pues normalmente buscamos no etiquetarlos, porque si los miras desde el número, ya le estás viendo desde el ego y no le estás viendo desde su ser esencial. ¿Vale? Entonces la mirada del adulto condiciona mucho cómo es el niño. Entonces ahí no tratamos de no aplicar tanto el eneagrama. Pero sí un maestro puede darse cuenta, por ejemplo, un maestro o una maestra 3, puede darse cuenta de hasta qué punto está haciendo todo por cumplir un programa, por quedar bien con la dirección, o hasta qué punto puede sacar su autenticidad o veracidad, que sería la conquista del 3, y decir, no, mi verdad, ¿cuál es? Mi verdad es que yo no llego a dar todo el programa, pero además es que mi verdad es que quiero este año dedicar tiempo a trabajar con los niños tal cualidad, tal aspecto que necesita este grupo, y eso me lleva a dejar el programa. Pues dejar una lección, dos lecciones, lo que sea, ¿no? Eso sería como afrontar su verdad, ¿no? O en el 4, por ejemplo, el no sentirse menos que los demás y decir, bueno, todos tenemos dificultades en la vida, yo soy uno más y no me quedo pillado con mis dificultades de 4 y bueno, pues conquista esta visión de que eres uno más, que todos tenemos dificultades en la vida, que tú no eres menos que los demás, ¿no? O sea, al final cada eneatipo tiene su conquista, ¿no? El 6, por ejemplo, que es el eneatipo más vinculado con el miedo, que hemos hablado poquito, pues el 6 conquista el coraje. Pueden ser personas que llegan a ser muy, muy valientes. El 7, cuando se centra, conquista la sobriedad, un punto de austeridad, pues muy interesante, ¿no? De no dejarte llevar por todos los estímulos externos, sino centrarse y buscar más sobriedad, ¿no? El 8 se conecta con la inocencia, no buscar venganza, buscar estrategia, sino estar como desde una manera más pura en el mundo, ¿no? El 1 igual deja toda esta cólera de que el mundo no es tan perfecto como tiene que ser y se serena, se calma, ¿no? O el Decide 2. por voluntad propia, perdón, el uno bajo el uno que enfrenta el trabajo de sombra acaba reconociendo el que es muy quisquilloso, el que hay veces de que no está en sintonía con los demás debido a su exceso de juicio, y gracias al Claro. trabajo de sombra le empieza a dejar más espacio a los demás. Y ese Claro. tipo de cuestiones, ¿no? Eso sería esa serenidad que conquista, ¿no? Y perdona, estaba definiendo bien al número 2 ahora. Sí, y el 2, pues igual abandonaría esta visión de un poquito estar por encima
de los demás y se daría cuenta que también comete errores, que también es una persona que a veces pues, no es tan fantástica, ¿no? Y si miráis esto, esta diapositiva de la que estoy hablando, es más como el número dos acabaría dando, el número dos acabaría dando cuenta de que es una persona que busca que las demás personas sean dependientes a ella, pero que en realidad es ella la persona que tiene dependencia de los demás y empezaría a meditar la vida desde ese punto de vista. Claro, el 2, sí, suelta también este tema de ayudar tanto y de sentirse tan omnipotente, omnipresente. Pues hemos definido bien, poco, ¿no? Hemos definido bien la conquista desde el 6 hasta el 2. ¿Podríamos cerrar el círculo un poco? Sí, el 3 que os comenté que conquistaba la veracidad, la autenticidad, porque el 3... Claudio Naranjo decía que nuestra sociedad en general es una sociedad 3, que busca mucho el éxito. Es como de cara a la galería todo va bien, aunque por dentro no. Y te demuestro que soy fantástico, pero la conquista es, lo que os decía de esta persona, por ejemplo, profesor o profesora 3, ser capaz de decirle al mundo cuál es su verdad, que a lo mejor no va a gustar, pero no pasa nada. Es poder decir, yo soy así, yo pienso esto, yo siento esto. No, pues yo no voy a acabar el temario con los niños, porque siento que la necesidad que ellos tienen ahora es trabajar esto, esto y esto. Y lo voy a trabajar con estos otros materiales, con estos otros ejercicios, haciendo no sé qué, juegos, ¿no? Y entonces, claro, no voy a quedar tan bien, ¿no? No voy a ser la triunfadora que ha cumplido todo el temario anual. El número 3, vale, en ese equilibrio, rechazaría tanto los resultados e iría más al valor humano. Claro, exactamente. El 3, os decía que es como una persona que ha recibido muchos premios y sigue buscando fuera el reconocimiento exterior, mucho por el trabajo. Y no se atreve a decir realmente cómo se siente y qué es lo que quiere, ¿no? Es más como queda bien. Y eso también le da como este aureola de éxito. También depende del subtipo. Por ejemplo, los 3 sociales suelen ser así como más llamativos, ¿no? O sea, buscan como grandes empresas para quedar muy, muy bien, o sea, tener un éxito muy llamativo. Y el 3 conservación, pues, tiene un buscar algo más pequeñito, más casero, ¿no? Bueno, luego el 4, la conquista sería la ecuanimidad, porque, bueno, el 4 y el 2 son complementarios en el aspecto que el 2 se siente un poquito superior a los demás. Como se siente que es muy bueno, que tiene un poco más derechos y así. Y el 4 se siente como que no le dieron suficiente, es este bebé que no tuvo suficiente nutrición y se cree que siempre tiene menos. Entonces no es una envidia de que, aunque puede haber un punto de envidia a los demás, ¿no? Pero es un poco como, ¿y yo por qué no tengo? ¿Y por qué ese tiene más que yo? ¿No? Es como, ¿por qué yo tengo menos? Siempre su pregunta, ¿no? Se podría ver que los 4 buscan a veces un exceso de protagonismo cuando son excesivos. Claro, suele ser mucho más protagonista el 2, pero el 4 busca protagonismo sin querer, no por el protagonismo en sí, sino como llamar la atención pidiendo algo. El 4 es muy pedigüeño, porque como no tuvo nutrición, es como que se queda pidiendo. Y un 4 que se conquista a sí mismo es como que se dice a sí mismo que ella no quiere que su vida sea una telenovela y le gusta tomarse las cosas con más calma. Exactamente. Sí, se da cuenta de que no todo es tan dramático, no se regodea en la melancolía, se da cuenta de que hay más personas que tienen problemas, ¿no? O sea, al 4 le viene muy bien, pues a lo mejor ver que, no sé, pues tú tienes casa y hay personas que no la tienen o que le están desahuciando, pues, jolín, pues tú estás mejor. ¿Nos faltaría por definir el número 5? Hola.
Hola. Hola Manuel, sí, yo también escucho que no escucho nada. Ha Y salido Gala del chat, a ver si sí, vuelve a entrar. ¿Sí? quizás se le ha ido, ¿eh? Porque a mí a veces se me iba. A mí a veces me conectando y daba vueltas hasta que volvía otra vez a coger. Bueno, seguimos escuchando. A mí Pues. también me pasa, ¿eh? Yo voy por estas carreteras cruzando las montañas y en muchas ocasiones estoy sin poder escuchar. ¡Ay! ¿Ya estás bajando, Ismael? Sí. De acuerdo. Pues a Gracias. ver si estábamos ya cumpliendo la hora, a ver si Gala, mira, Gala se ha vuelto a unir. Hola Gala, Sí. estábamos comentando que ya casi llevamos una hora de entrevista y nos estaba quedando por definir el número 5. Sí. No tenemos límite que la entrevista, pero también muchas veces es bueno de que los archivos no sean demasiado largos por facilitar un poco su escucha y su difusión. Y nada, Sí. ¿nos puede comentar algo sobre el 5? Sí, el número 5, la historia que tiene es como que le cuesta compartirse con el mundo, porque como vivió que el mundo es una especie de amenaza, entonces no quiere nada del mundo, entonces como que pide poco, suele querer necesitar pocas cosas del mundo y entrega poco. Entonces su punto de crecimiento sería el poder compartirse, soltar, abrirse a compartir cosas con el mundo y también a recibir. Un Es un número no 5 apego. que se conquista es como un autista que se cura y se abre socialmente. Claro, en cierto modo sí, es verdad que en los cinco hay muchos Asperger también. Sí. Totalmente poder abrirse al mundo, ¿no? Y compartir cómo estás, qué te sucede desde lo emocional, desde lo mental, la apertura que uno vaya pudiendo hacer también, ¿no? También con la compasión de que cada uno va abriendo en la medida en que puede. Tratar de no forzar. En cuanto forzamos ya nos cerramos más, porque recordad que ahí hay una herida. Entonces tú quieres abrirte mucho y eres cinco y te abres, a lo mejor te asustas mucho también con el mundo de repente. Hay algo en tu cuerpo que no sabes qué es, que te hace de repente cerrarte. Entonces, como en la medida en que vas tomando conciencia y vas creciendo, vas pudiendo abrir. Entonces, como también mucha compasión, yo diría, mucha compasión con todos, con nosotros mismos, para poder abrir en la medida en que sintamos que es posible. Porque detrás de estos egos, de que un 5 se ha cerrado o un 9 está todo el día ayudando y se olvida de sí mismo, o un 2 ayuda para sentirse querido o lo que sea, lo que hay es una persona muy asustada, un niño muy asustado, ¿vale? Que estaba sintiendo que el entorno que tenía no le respondía bien. Entonces ahí, cuando abrimos mucho, nos sale eso. Y además son cosas que se generaron en la etapa no verbal. Desde el útero hasta, bueno, 7 años ya hay capacidad de verbalizar, pero aún así no hay tanto vocabulario, el cerebro todavía está en formación. Entonces son cosas que se quedan muy como agarradas a nuestro cuerpo. Y cuando nos vamos trabajando, nuestro cuerpo incluso puede cambiar un poco de forma, de postura. Vamos abriendo, a lo mejor puedes abrir un poco el diafragma, abrir el pecho, ser más capaz de abrazar, lo que sea, ¿no? Cada eneatipo lo suyo, ¿no? Entonces, como que es un camino, es un camino. Pues me gustaría dejar un pequeño espacio por si algún otro compañero o compañera le quiere compartir, se quiere abrir algo, abrirse, quiere preguntar algo a Gala. Hola, ¿puedo hablar yo? Perdón, ¿puedo hablar yo? Gala, dos preguntas rápidas. Una,
Bueno, ahora antes de que empezáramos, pero ¿qué pasa, digamos, si, bueno, te hacen el test o haces el test verdadero y, por ejemplo, la pregunta, digamos, de que pronto los puntajes son prácticamente iguales, o sea, o casi idénticos todos, o sea, es que ya hiciste esa triada? Esa es una pregunta. Y la segunda es, ¿puede cambiar, digamos, que el eneatipo, aunque se haya en la vida adulta, por ejemplo, por un estrés postraumático? O sea, porque igual yo sé que nunca estamos balanceados todo el tiempo al 100%, pero digamos en algún momento algo que nos afecte y entonces te inclinas a ser una persona más hermética, más cerrada, con más miedo al mundo, o una persona que más bien quiere complacer para que la gente lo quiera, o quiere complacer y se olvida de sí misma. O sea, puede variar el neotipo, aunque no haya sido en la niñez, o sea, y ella estaba marcado uno siempre, y además eso de la triada, o sea, es que es cuando ya todos esos números se equilibran, como sale una de las imágenes que pusiste. Sí, realmente. Realmente, a ver, que te salga muy equilibrado en el test puede ser un síntoma de que eres una persona que se ha trabajado muchas cosas. O sea, que no necesariamente hay un grado de neurosis alto, ¿no? Quiero decir, hay personas cuando ya te vas trabajando, realmente tienes más equilibrados esos tres centros y realmente pues te puede salir mucho más compensado. Yo, sinceramente, no me fiaría mucho de los tests. No, eso es mi visión personal, pero no he encontrado ninguno así como muy definitivo. O sea, yo creo que las personas que estáis escuchando esto, o también quien lo escuche luego después, ¿no? Yo os diría, pensad, si sois personas muy emocionales, os sentís como que las emociones, los sentimientos son algo muy fuerte, muy presente en vuestra vida, o está más presente esta parte mental, o quizá esa parte instintiva. Esa parte instintiva es más difícil de ver, ¿no? Porque en verdad todos somos mentales, todos somos emocionales y estamos menos acostumbrados a ver lo otro, ¿no? Pero bueno, primero mirar eso y luego, de todo esto que hemos ido viendo, intentar ver cuál es el mecanismo cuando, en los momentos que tenéis difíciles, en los momentos que estáis mal, pues dices, ah, pues yo siento que el mundo pues no me da lo que yo necesito, que yo pues estoy muy triste, estoy melancólico, me gustaría recibir, los demás tienen más, ah, pues tiras para el 4, ¿no? Soy una persona muy mental, en realidad necesito muy pocas cosas, a lo mejor tiro para el 5. Soy una persona que siempre estoy dudando, puedo tirar para el 6, ¿no? Soy una persona con mucha energía, me gusta viajar, mogollón, el mundo, qué guay, es un 7, ¿no? O sea, ir viendo un poco más eso, más que... Porque luego también cada uno tiene su herida. Entonces, la segunda pregunta que me hacías es si puede cambiar, no. O sea, cada persona tiene su herida principal y su patrón principal. Lo que pasa es que sí que hay un punto de evolución, ¿vale? Por ejemplo, en la tríada principal, que es el 3, el 6 y el 9, que veis que es un triángulo equilátero, que es independiente del resto del otro dibujo, ¿no? Que es la tríada. Eso en realidad representaría también, decíamos, la parte mental, que está más vinculada a la energía del padre, la parte emocional, que sería, bueno, la mental el 6, la emocional el 3, que está vinculada a la energía de la madre, y el 9, la parte instintiva, está más vinculada a la energía del hijo. ¿Vale? Sería la tríada. Bueno, pues en esa tríada principal, por ejemplo, el 9, que va hacia la salud, tiende a tener comportamientos de 3. O sea, como más de búsqueda del éxito social, se hace más visible, muestra más lo que hace, ¿vale? El 3, que tiene un punto más de salud, se iría hacia el 6. Y se podría conectar a lo mejor con su miedo a mostrarse, pero tomaría el coraje de decirlo, de decir su verdad fuera, ¿no? Y el 6, que tiene miedo,
puede ponerse en acción, puede ponerse en marcha e irse un poco hacia el 9, pero no quiere decir que se convierta en 9. Quiere decir que su salud está en acciones y en cosas que recuerdan al 9. Igualmente, por ejemplo, un 9 que está muy descentrado, que está con mucho estrés, un momento muy malo, se puede ir mucho al miedo, a la duda, a la inacción, ¿vale? A quedarse en 6. Un 6 que está descentrado se iría más al 3. Se quedaría más ahí como en no mostrarse, pero también como un dar la cara de otra manera, ¿no? Y un 3 se iría más al 9 en un sentido de pereza, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí cada eneatipo tiene un sitio hacia el que tiende. A ver, estoy mirando un momento. Sí, en la primera diapositiva, una que se llama Idea Santa, bueno, a la izquierda pone Idea Santa, ahí os vienen los puntos de evolución. Pero están al revés. O sea, estos serían los puntos de descentramiento. Por ejemplo, un 4 descentrado se va al 2. Y un 4 centrado va contra de la flecha, sería al 1. Un 4 centrado, por ejemplo, se pone a trabajar y busca un perfeccionismo y un trabajo pues puede hacer bastante bueno. Y sin embargo, pues si está más descentrado, puede también creerse pues un poco ombligo del mundo, ¿no? En este punto de orgullo también de soy mejor, soy más artista, o bueno, cada uno un poco a su manera, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, un 7. Un 7 centrado se iría al 5. Se iría un punto más austero, más de meditación, de búsqueda del conocimiento verdadero. Y descentrado podría irse al 1, pero en un sentido a lo mejor muy crítico con los demás. ¿Vale? Entonces así cada uno puede tener rasgos de otros y esas flechitas son las que nos indican, pero no cambia, el eneatipo no cambia. Y que es cierto que puedes cambiar tú de verte en un eneatipo u otro, que eso es muy gracioso, ¿no? Porque, por ejemplo, los eneatipo 3 no suelen reconocerse casi en el 3, le suele costar mucho. Porque, claro, ¿quién va a reconocerse que no saca su cara auténtica, no? Eso es bastante duro. Y además, con ese punto de querer quedar bien, ¿cómo te reconoces que no tienes ahí una veracidad, no? O, por ejemplo, los 1 sí se suelen reconocer, pero les cuesta mucho estar en talleres de este tipo, ¿no? Porque bueno, pues, ¿cómo te vas a reconocer los defectos, no? Los 8 no suelen venir a talleres de eneagrama porque, bueno, pues, como que, ¿para qué, no? No entran ahí en este punto de dolor. Y los 7 sí pueden venir por explorar el mundo. Porque es algo exótico, diferente, pues, bueno, pues sí, aparecen, ¿no? Aunque luego les cueste también entrar en su dolor. El 7 es un eneatipo que, en realidad, hace una huida hacia adelante, buscando no entrar en su propio dolor, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas, ¿no? Que es bastante amplio. Recomiendo mucho esto, el libro de 27 eneatipos en busca del ser, que lo envié al chat, porque, o sea, 27 personajes en busca del ser, perdón, que ahí podéis reconocer el vuestro quizá más fácilmente, ¿no? Si sospecháis que sois un 6. Por ejemplo, los 3 subtipos del 6 son muy diferentes, porque hay 2 que se quedan mucho en el miedo y hay 1 que lo llaman el contrafóbico, que si tienes miedo a algo, vas a por ello, precisamente, vas a enfrentarlo un poco locamente, ¿no? Entonces, como que hay luego que también ver los matices de cada uno. En el 3 hay 1 que no parece 3 realmente, en el 7 social es un poquito diferente de los otros 7. Bueno, pues ahí cada uno ya tiene que indagar un poco más, ¿no? ¿Sería posible
otro día darle más cañita a esto, si a ti te apetece, Gala, para dar otras puntaditas, mirar cosas que se han podido quedar en el tintero y seguir con la exposición, con el trabajo de Eneagrama, si apetece. Claro, sí. Pues otro día podemos hablar. Bueno, también invitaros que mañana hago también unos talleres por vía Zoom. Quien quiera, mañana y pasado voy a hacer unos talleres de 6 horas sobre el Eneagrama, en los que entraremos también más en detalle en cada una de estos subtipos y cuál es su herida y por qué y todo eso, ¿no? Pero bueno, igualmente, pues sí podemos compartir más días por aquí por el chat. Y bueno, pues también quien tenga dudas y eso, pues que las comente por el chat y ahí vamos construyendo entre todos, ¿no? O sea, una cosa que me encanta de este grupo es que todo el mundo aporta aquí un montón, ¿no? Entonces me parece precioso poder compartirnos aquí entre todos. Pues un placer muy grande haberte tenido esta mañana con nosotros y la grabación la vamos a ir cortando y si apetece seguir charlando un poquito, seguimos charlando un poquito y nada, que lo he disfrutado un montón y darte las gracias en el nombre de todo el grupo. Muchas gracias.